Nombre y apellido. Emilio Muñoz Navas. ¿Edad? 70 años, recién cumplidos. Estado civil. Viudo, desde hace un año. Tú eres nuevo. ¿Perdón? Lo sé por los zapatos. Los llevas demasiado limpios. No hace falta venir vestido de domingo para estar aquí. ¿Qué? ¿A que no está nada mal? ¿Sabes a qué me recuerda? A la residencia de estudiantes. Con 45 años de diferencia, claro. Bueno, pues este sitio es mucho mejor. Aquí no vas a tener que hacer exámenes, ni vas a ser el hijo del conserje. Además, tienes una habitación para ti solo. ¡Mira! Mira lo que te voy a dejar. En esa no estoy muy favorecida, ¿eh? Me dejas esto para que no te eche de menos, ¿verdad? No. Te lo dejo para que te acuerdes de mí. Ay, papá, no pongas esa cara. Si te voy a llamar todos los días. Este no es un sitio como esos que salen en las noticias, ¿eh? Aquí te van a tratar como un rey. Y como yo me enteré de lo contrario... ¿Qué? ¿Vendrás y me sacarás de aquí? Mira, papá. Solo es cuestión de acostumbrarse. Nada más. Te llamo en un rato, ¿vale? Te lo prometo. Así que eres el hijo de un conserje. Pues yo soy la hija del director del centro, Trini. Emilio. El almuerzo. Vamos, que hoy es flan de postre. Hola, hija. Hola, papá. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien. He sobrevivido al almuerzo. Por Dios, tan horrible ha sido. No, ha estado bien. A ver, cuéntame el suculento menú. Bueno, pues un poco de verdura, pescado, un poco de fruta. ¿Pero has terminado ya o sigues aún en el comedor? No, no. Ahora estoy en la habitación. Muy caliente. He apartado. Las he puesto 2 minutitos.
listo, las tenemos. Como las tenemos ahí, vamos a dejar un poquito abierto para que no se nos vayan cocinando de nuevo. Vamos a quitar las cosas que no pueda hacer esta cocina. Vamos a quitar estas botellas. ¿Vale? Venga, limpiando nuestra tablita. Y vamos por algo tan importante como el propio plato. A veces no le damos importancia, pero las guarniciones pueden favorecer o pueden... En este caso, yo pienso que no va a favorecer porque lo que vamos a hacer es bastante bien. Voy a empezar. Cortaditas muy pequeñitas, como os he comentado, asaditas. Un poquito de dente, que las notemos, que no estén tan grosas. ¿Vale? Aquí tenemos. Nos gusta jugar con los pimentones. ¿Vale? En este caso, tenemos dos. Hemos dicho que era dulce y hemos dicho que era picante. Aquí tenemos nuestra aliolita. Esto ya no vale. Solo quiero el crucigrama. Nada más. Aquí la cantidad va a depender de vosotros. De pero habrá gente que no le gusta el picante. Aquí lo tenemos. Nuestro alioli. ¿Veis? Este sería el tono que coge. ¿Qué lees? Una novela. ¿Y cómo se titula? Señas de identidad. Trata de un fotógrafo exiliado en París. Que regresa a su casa familiar para recuperarse de un ataque al corazón. Sí, ya la he leído. Es de Goytisolo. ¿Sabes lo que más me gusta? Cómo cuestiona los valores tradicionales. La familia, la religión, la sociedad. Aunque claro, en realidad el pionero de esta estética realista fue Martín Santos con Tiempo de silencio. ¿No te parece? ¡Espera! ¿Qué hay hoy de postre? En Egipto, dios del sol, dos letras. Ra. Ra. ¿Sí? ¿Ra? 10 horizontal, sinónimo de marchitar. Creo que es ajar. A ver, cuatro letras, ajar. ¿Sí? ¿Sí que es? Reme hacia atrás. Acaba en E. Reme hacia... Claro. Cie. 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 ¿Sí? ¿Sí que es? ¿Alguna más? Thank you.
Empieza por C. Aliado. Cómplice. Camaradería, compañerismo, de siete. Amistad. Afecto. Ternura. Seis letras. Cariño. Aprecio. Estima. Apego. Querencia. Vamos, don Emilio, que se le enfría. Hola, hija. Hola, papá. Acabo de ver tu llamada. ¿Ha pasado algo? No, no era nada importante. ¿Seguro? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Claro que me relaciono. ¿Ah, sí? ¿Con quién? Pues, con la hija del director, por ejemplo. ¿El director tiene una hija? Sí, es un poco rara. ¿Rara? ¿Te refieres a que estaba un poco...? No, ¿loca? No, no creo que esté. ¡Ay, papá! Perdona, perdona, pero es que te tengo que dejar. Te llamo mañana, ¿vale? Un beso grande. Adiós, papá. Discutido con él. No le gusta que ande contigo. ¿Por qué? ¿Porque soy el hijo de un conserje? Tiene pensado sacarme de aquí. Ya lo he decidido, no va a cambiar de idea. ¿Y a dónde vas a ir? No sé. ¿Cuándo? Tampoco lo sé. Pero... ¿por cuánto tiempo? ¿Cuándo vas a volver? Porque vas a volver, ¿verdad? ¡Primi! Se debe pensar que no vengo porque me he olvidado de él. Por eso está de mal humor. Fíjese que ni me mira. Pero bueno, ya se le pasará. Mercedes, su padre ha empeorado en la última semana. Por eso la llamamos. No es que esté enfadado. No la mira porque posiblemente ya no pueda reconocerla. Es lo que le comenté al principio. Su cerebro ha empezado a olvidar las cosas más sencillas. Puede que haya comenzado a recordar otras. ¿Sabes a qué me recuerda? A la residencia de estudiantes. Su mente se confunde, se desorienta, pero sigue funcionando. Es decir, él ve las cosas que tiene cerca, pero las acopla a otras que solo su imaginación ve. Es como si estuviera fuera de lugar. Me dejas esto para que no te eche de menos, ¿verdad? Te lo dejo para que te acuerdes de mí. Últimamente se ha estado acordando de alguien en concreto. Una persona importante para él.
Mira, papá. ¿Te acuerdas? De la residencia de estudiantes. Creo que no la conozco. Claro que sí. Sí, erais inseparables. Ella era muy especial. Siempre estaba contenta. ¿Sí? ¿Y tú cómo lo sabes? ¿La conoces? Claro. Era mi madre. ¿Tu madre? No. Seguro que es otra. Porque la que yo conozco se marchó hace tiempo. ¿Te dejó? Por lo visto, a alguien no le gustaba que anduviese conmigo. Y no entiendo por qué. Ya. Ella tampoco lo entendía. Y por eso no tardó en volver. ¿Volvió? Pues claro que volvió. ¿Cómo iba a dejarte solo? ¿Y tú cómo sabes todo eso? Porque me lo contaste tú. ¿Y luego qué pasó? ¿Se volvió a marchar? No, ya no. Volvió solo para quedarse contigo.